Para tardes, Patrick Hens, aquí de nuevo con Data Driven Fórmula 1. Hoy no soy aquí solito, pero tengo aquí a Avon Divon, que significa que vamos a hablar no solamente sobre uno, pero sobre tú, de mis temas favoritos, Star Wars y Fórmula 1. Además, hablamos sobre un piloto italiano, Piero Taroffi, y creo que va a ser un episodio divertido hoy. Espero que también no solamente va a gustar a Avon Divon, pero también para ustedes. Entonces, empezamos. Como siempre, muchas gracias a Data Driven Fórmula 1, el canal que tenemos en YouTube, Gunnar Burgrefner y yo, donde hablamos sobre todos los temas de Fórmula 1, con un énfasis en la historia. Hemos hablado sobre los 50, 60, 70. Pronto vamos a empezar con los 80, pero también hablamos unas veces sobre data, artificial intelligence, autónomos coches, etc. Si prefieren escuchar esos episodios en inglés, nos buscan por favor en YouTube. También muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complemento de la Ciudad de México para me dar la oportunidad de publicar esos episodios aquí en el canal del IIEC. Empezamos con Piero Taroffi y después van a ver cómo él está alineando a Star Wars, o mejor dicho, Star Wars a él, y porque tenemos todo eso juntos hoy. Piero Taroffi, también conocido como el Zorro Plateado, como también fue conocido en México, fue un diseñador italiano de Fórmula 1, piloto de carreras de autos de Fórmula 1, pero también otros campeonatos. Y también fue poseedor del récord mundial de motos y autos deportivos con una creación de él. Se nació en octubre, el 12 de octubre de 1906, en Albano Laziale, cerca de Roma, en Italia. Ese muerto en 1988, en el 12 de enero. Y participó para diferentes equipos, Alfa Romeo, donde también ha ganado una carrera de Fórmula 1. También fue activo para Ferrari, Daimler-Benz, Maserati, Vanderbilt. Como han visto, con su fecha de nacimiento, Fórmula 1 oficialmente empezó en 1900 50, entonces ya tuve una edad cuando otros se retirando, cuando Fórmula 1 empezado, por eso solamente fue activo para 2 años en Fórmula 1, por eso solamente 18 entradas y una victoria con una Alfa Romeo 156, la famosa Alfetta. Piero Taroffi fue prácticamente conocido, hasta famoso en México, no prácticamente para la Fórmula 1, pero porque ha ganado la carrera panamericana, hizo juntos con Luigi Cinetti, que han escuchado ese nombre, sí tuvimos un episodio sobre el North American Racing Team, donde Luigi Cinetti fue el dueño y fundador, entonces sí. No han visto ese episodio, por favor, buscan nuestro episodio sobre NART. Desde esa victoria en la famosa Panamericana, él fue un favorito de los fans aquí en México. Eso porque somos un poco antes de los gran éxitos de los hermanos Rodríguez. No tuve un piloto local y los mexicanos han usado a Piero Taroffi casi como uno de ellos. Por eso muy famoso, también ha recibido aquí su nombre particular, Zorro Plateado. Como ven aquí la foto, solamente es blanco o negro, pero creen tengo una idea por qué él puede ser el Zorro Plateado, porque su cabello fue gris o como se diga en México más plateado. También muchas veces en esa época
México se puede escuchar él o ella están conduciendo como Tarufi. Significa si estás en el tráfico, digamos, en la Ciudad de México, alguien demasiado rápido en el tráfico, se han dicho, él está pensando que está Tarufi o él está manejando, conduciendo como Tarufi. Entonces, en las 1950s, eso fue bien conocido en México. En la foto vemos a él con Piero Duccio y Giovanni Sabonuzzi. Ellos fueron los fundadores de la marca SIS Italia, un manufacturer de coches que desafortunadamente no existe más. No sé prácticamente cómo fue su rol. Unas páginas están diciendo que él fue un fundador, otra vez solamente ha hecho un tipo de consultoría para esos dos. No está muy claro, pero si bien hablamos de más de 70 o 80 años. Hola, no está muy claro, pero si bien hablamos de más de 70 o 80 años, entonces no, unas informaciones fueron perdidas. Ok, a pesar que él fue muy famoso aquí en México, porque tenemos a él en ese episodio con Star Wars. Buena pregunta. Prácticamente por eso, porque él no solamente fue un piloto, pero también un ingeniero, ha creado un motor muy futurístico y también tuvo esa patente en Estados Unidos con el número US-2608264A desde el octubre de 1940 nuevo y el patente fue dado más tarde en agosto de 1952. Se expiró, por eso le pude mostrar. Desafortunadamente solamente existió en papel, nunca fue realizado, entonces tal vez si tenemos unos ingenieros aquí viendo ese episodio y quieren crear una cosa nueva, eso es el famoso Piero Tarufi's Racing Car, su coche de carreras, que tenga las dos partes con las llantas a la izquierda y derecha. Y el piloto fue en un parte separado, en la mitad un poco más alto. Entonces, una creación muy interesante. Nunca lo vimos nada similar a eso. No sabe cómo se vería funcionando. ¿Qué quieren tener más información? Por favor, van a patents.google.com, buscan por ese número y aquí no solamente ven ese gráfico, pero también toda la descripción de Piero Tarufi, cómo él está pensando que su coche de carreras funcionaría. Aquí eso me recuerda, tal vez a ustedes les da unos segundos para pensar, para tomar mi té. Prácticamente a eso, el Podracer que vimos en episodio número 1, en el primer episodio de los prequels, donde el joven Anakin Skywalker estaba corriendo para recibir su libertad contra todos los otros podracers. Y se ven también aquí las dos turbinas y el piloto en un vehículo separado atrás. Entonces, para mí,
Un poco recuerdo si estoy viendo el coche de Taruffi. Star Wars Episode One Racer es un juego clásico, ya existió de muchos años. Si alguien de ustedes tenga ahora el Nintendo Switch, Lucasfilm Disney ha republicado, ha hecho una versión particular para el nuevo Nintendo Switch. Entonces, si quieren jugar Star Wars Episode One Racer, ahora lo pueden hacer de nuevo, a pesar para Nintendo Switch. Soy seguro, también existe para las últimas versiones de PlayStation y Xbox. Quedamos un poco con esa creación del Podracer. ¿Cómo a Lucasfilm, George Lucas, ha recibido la inspiración de eso? ¿Fue de coche de Piero Taruffi o tal vez hubo una otra inspiración? Y tal vez Taruffi y Lucasfilm tuvo la misma inspiración, no sea una gran sorpresa, porque a mí, que también me recuerdo, naturalmente es a las carreras de carrozas que tuvimos primero en la Grecia antigua, pero después, naturalmente, en el Imperio Romano. Entonces, hubo una inspiración local del país que es hoy Italia para el italiano Piero Taruffi, como por ejemplo hemos visto en las películas de Ben-Hur, el primero de 1925, el más famoso con Charlton Heston de 1959, y por favor nos olvidamos de la última versión. Eso también puede ser una inspiración no solamente para Piero Taruffi, pero también para otro italiano famoso, Enzo Ferrari. Una vez él ha dicho: los caballos tiran del carruaje, no lo empujan. Eso fue su conclusión, porque el motor tiene que ser adelante y no detrás. Prácticamente al fin de los 50, cuando los primeros equipos de Inglaterra han empezado de cambiar, tenía el motor detrás. Ferrari fue un poco atrás de todo eso. No, eso no costaría de cambiar el concepto, pero después, 2 años tuve que hacer porque no tuve más la oportunidad de competir con un coche con el motor atrás. Y después también a Ferrari ha cambiado. Entonces, los caballos se olvidó esa conclusión. Y a pesar que los caballos siempre fueron atrás, sí, en el deporte, prácticamente en la Fórmula 1, no puedes ganar si el motor no está detrás de ti. Entonces, las carreras de carrozas, una inspiración para Enzo Ferrari, Piero Taruffi para su coche de carreras y tal vez, creo yo, para Lucasfilm, para la creación de los Podracers. Pero hay otra relación con Star Wars, con Podracing, con coches clásicos, no Ferrari, pero en relación de Maserati y básicamente el Maserati Birdcage, porque el cuerpo central del Podracer de Anakin Skywalker se creó a partir de caparazón de un Maserati Birdcage, como pueden ver aquí en la foto. Y de verdad, se ven de frente, y voy a regresar, se ve muy similar a la versión de Podracer de Anakin Skywalker. Entonces, aquí hubo una inspiración directa. Eso fue también mencionado por la gente de Lucasfilm. Entonces, eso no es una especulación, pero sabemos que ese Maserati Birdcage fue la inspiración, el original para el Podracer de joven Anakin Skywalker. Pero más de Star Wars en la Fórmula 1. Vamos ahora al año 1998,
un año donde cuando los equipos diferentes, no solamente el Ferrari, como podemos ver aquí en la foto, pero también los otros equipos de Jordan, Prost, Sauber y Tyrrell fueron experimentando con esos wings altos montados en la parte delantera de cada pontón. Y se vieron por primera vez en ese Tyrrell 025 en 1997, pero como es siempre, no solamente en el deporte, en la Fórmula 1, pero también en el ramo de los negocios, si una cosa está funcionando bien, todos están copiando eso y diferentes equipos han corrido con esos links altos. También llamado X-Wings, porque muy obvio, si ustedes conocen las películas, se parece al famoso X-Wing en el Attack Mode. Y claro, después, 98, fue prohibido, porque para muchos eso no fue muy estético. Para hacer la mercadotecnia, no solamente importante que coches son rápidos, pero también que son bonitos. Y por eso fue prohibido para todos el fin del año 1998. Ok, viajamos de nuevo un poco en el tiempo. Y aquí tenemos la última relación de Fórmula 1 y Star Wars. Somos en el año 2005 y de nuevo somos en el tiempo, no creo, 2005, entonces no fue, creo, el segundo película de los prequels para hacer la mercadotecnia para una carrera, el Red Bull de David Coulthard fue con el sponsoring de Star Wars. Creo una buena relación porque para muchos Red Bull es como poco como los malos porque no tienen la historia como digamos Ferrari, Mercedes-Benz y a otro lado no tienen esa continuación de desarrollo como los equipos clásicos que han empezado en el garage, como Williams, McLaren, Lotus, etc., pero han entrado con la Fórmula 1 con el dinero de Red Bull, que para muchos fans no es el equipo favorito por eso, por su dinero, pero tienes que ser honesto. Ellos tienen una gestión muy, muy bien, por eso han ganado campeonatos. Entonces, no solamente es dinero, pero también tienen un concepto efectivo, una buena gestión. Muchos han encontrado muchos pilotos jóvenes muy talentosos, entonces han ganado campeonatos y eso no solamente por dinero, pero también gracias por su buen gestión, pero creo, como sicher powered by the dark side, es una buena combinación, siempre un poco oscuro los colores, pero también un poco agresivo, Red Bull agresivo por la gestión, pero también agresivo por sus pilotos jóvenes. Entonces, eso fue hasta el día de hoy la última relación de Star Wars y Fórmula 1. Espero que ustedes haya gustado este episodio rápido y vamos a ver sobre qué vamos a hablar la próxima vez. Pero hasta eso, muchas gracias de nuevo a Data Driven Fórmula 1. De nuevo, si prefieren ver y escuchar esos episodios en el idioma inglés, nos buscan en YouTube y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complemento a C aquí de la Ciudad de México. Chao, nos vemos.